cuando estamos hablando de suplementación estratégica en este nuevo escenario, por decir de alguna manera, que está teniendo la ganadería en este momento en el país, una oportunidad más de poder reflotar todo lo que es el sistema pastoril, que de alguna manera había sido desplazado de una manera muy fuerte por todo el proceso de agriculturización que habíamos estado teniendo, o que tenemos, pero que en este momento, por la baja de los precios de los commodities, es como que está generando oportunidades que de pronto aparecen como una importante cuestión a tener a considerar. Cuando hablamos de suplementar, tenemos que tener en claro que suplementamos energía, proteína, minerales, pero básicamente volumen en algunos casos estacionalmente por déficit de oferta. Cuando hablamos de una de las suplementaciones más caras, en este momento estamos en un escenario de precios de maíz realmente muy competitivo con respecto al kilo de novillo. Yo no me acuerdo de muchas oportunidades donde con un kilo de novillo en el centro de la Pampa Húmeda estuviese comprando 26 kilos de maíz.